Estoy muerta. Descansa. Ah, y si escuchas que hablo dormida, dime que regrese a la cama. Está muy bien, mientras estés cómoda. Eso fue rápido. ¿Qué fue eso? ¡Cara! ¡Cara! ¡Ay, no! ¡Está volando dormida! ¡Cara! ¡Regresa! ¡Cara! ¡Regresa! ¡Detengo! ¿No es maravilloso? Las estrellas, la fogata, la camaradería. Pensé que tendrías hambre, así que nos hice vegetales. Debo irme. No te pierdas, ¿de acuerdo? Esa chica es rara. Podrías tratar de hacerla sentir más cómoda. Oye, yo hice esta agradable fogata. ¿Qué más quieres de mí? Ella no debió irse. Podría ser víctima de... ¡La bruja del bosque! ¿La bruja del bosque? ¡La bruja del bosque! ¡Uy! ¡Estoy tan asustado! No es un cuento. La única razón por la que nadie sabe de ella es porque nadie ha vivido para contar su historia. Una historia de tragedia y... Cara, ¿estás bien? Sí, solo fue una pesadilla, creo. Leí en la guía de Batman 12ª edición que las pesadillas son mensajes del subconsciente que nos obligan a ver nuestras inseguridades, temores y emociones que necesitamos examinar en el mundo real porque tienen que ver con lo que sucede en nuestras vidas y siempre dicen cosas de nosotros que la mente consciente no puede manejar. ¿O lo soñé? Así se hace. ¡Ups! ¡Cara! ¡Mañana ya es bueno! La bruja del bosque fue una vez una hermosa mujer que vivió hace mucho tiempo. Era madre de 13 pequeños. Pero una plaga mortal arrasó el pueblo y se llevó a todos sus hijos con ella. Enloquecida por el dolor y el desaliento, ella juró devolverles la vida. Pero para hacerlo, debía encontrarlas entre las tumbas de las víctimas de la peste. A ver. No hay tal cosa como brujas o zombies, Babs. Deja de tratar de asustar a todos. No me estás... asustando. Entonces, no les importará si continúo. Como sea. Voy a buscar malvaviscos. Espero que esta tontería... ¡Ay! ¡Mis pesadillas son lo peor! ¡Odio las pesadillas! ¡Ay, sí! Yo también. ¿Qué? ¿Desde cuándo todas tienen pesadillas? ¿Qué? ¿Tú no tienes malos sueños? Yo no tengo miedos ni inseguridades, ocultas o lo que sea, y tampoco entiendo por qué ustedes sí. Son demasiado fabulosas para esas cosas. ¿Podemos dejar de hablar de eso? Tranquila, Karen. No habrá pesadillas esta noche porque vamos a estar de fiesta. Thank you.
regreso a la cama. Me siento genial. ¿Y tú qué tal?